Cuando hablamos de efectos ambientales del cambio climático, nos referimos a los impactos que el calentamiento global está provocando sobre el medio natural. A lo largo y ancho del planeta se observa la influencia del cambio climático sobre los sistemas naturales. La naturaleza se transforma. Los años más cálidos registrados son los de la última década. Los mantos de hielo y nieve se están fundiendo, provocando que el nivel del mar se eleve con el paso de los años. Los lagos que proceden de glaciares son cada vez más numerosos. El caudal y la temperatura de los ríos ha aumentado por el deshielo. El permafrost es una capa de suelo subterráneo helada que se está derritiendo provocando hundimientos y deslizamientos de tierra, aparte de emitir gases efecto invernadero que contiene en su interior. Los hielos regulan la temperatura del planeta al actuar como espejos que reflejan la radiación solar. Si desaparecen los hielos, más será el calor absorbido por la tierra. Allí donde más llueve, serán más intensas las lluvias. Donde menos llueve, será mayor la sequía. El mundo se desertifica. Cada vez más se incrementa la superficie seca de la Tierra. Al favorecer las temperaturas altas, la modificación de vientos y la sequía en determinadas zonas y la frecuencia de grandes incendios es mayor. Se producen más huracanes, tornados y tifones. La flora y la fauna están modificando sus ciclos naturales, siendo más frecuentes las migraciones. El calentamiento global favorece las plagas y especies invasoras. Esto provocará un aumento en la extinción de las especies. Las alteraciones e impactos que el cambio climático está ocasionando sobre la propia naturaleza no es más que un ataque hacia la propia humanidad. Habrá modificaciones profundas que pondrán en crisis la forma de vida humana, en su desarrollo tal y como la conocemos. La naturaleza dispone de sus propios mecanismos de regulación. Habrá especies que se extinguirán, otras aparecerán. Habrá ríos que desaparezcan y nuevos que surjan. Infórmate y toma conciencia sobre la importancia de los daños que estamos causando a la naturaleza. Es muy importante que difundas este conocimiento y sumemos voluntades y esfuerzos para combatir el cambio climático.